Soy La Cruz tomó la decisión de salir a caminar sobre la 26 calle y décima avenida de la zona 12 en la colonia La Reformita, como solía hacerlo todos los días. Regularmente a los 20 minutos estaba de vuelta en casa, pero así no ocurrió el pasado 2 de julio. Pasaron las horas y Zoila ya no regresó a casa. Desde entonces, su familia la busca desesperadamente. Lo último que vivimos con Zoila fue que ayer ella conmigo me ayudó a arreglar el cuarto, me trajo abrazada y todo, y solo me dijo que me hizo por señas que se quería bañar. Entonces yo me la traje con mi papá, que le di papá y que se bañara del otro lado. Pero fue un momentito que ella se me fue. Y la verdad que yo sé que ella me extraña, yo también la extraño, porque ella cuando me mira, ella se identifica conmigo, me dice mamá, mamá, mamá. Y yo sé que ella a mí me extraña, yo no sé. Y por favor, si alguien sabe de ella, que me la devuelva, por favor. Lo que más le preocupa a los padres de Zoila es que es sordomuda y no carga ningún documento que le permita ubicar de nuevo a su familia. Yo sufro por mi niña, que me hace falta. Mis hijos y mi hija dejó de trabajar por irla a buscar. El día anoche andamos buscándolo, eran las 2 de la mañana, una. Andábamos toda la zona 1 y venían hasta las 3 de la mañana que vinieron, y ahorita pues vamos a empezar a buscarla. Y vamos a activar vecinos organizados de La Reformita, porque aquí todos la conocen a ella y saben que es una niña especial. Si usted tiene información del paradero de Zoila, puede comunicarse al 58-66-2652 o al 24-76-1263.